Hace 2 semanas yo les mostré y les dije que íbamos a tocar el tema de el sostén propio y de los diezmos. ¿Cómo es que se desarrolló? ¿Cómo está su origen? ¿Cómo está el desarrollo y cómo está la vigencia tanto del diezmo y del sostén propio? Y para que nos vayamos orientando, ¿cómo es que el Señor ha dejado este plan para cumplir la última amonestación al mundo? Así que los voy a invitar a que nos postremos de rodillas, los que podamos, para pedir a Dios en oración para el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para compartir tu palabra. Queremos suplicarte la unción de tu Espíritu Santo, que se manifieste en este lugar, que a través de el estudio de tu palabra, que a través de los testimonios, que a través, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, nos puedas guiar a toda verdad. Te suplico por este humilde grupo, te suplico por este pequeño rebaño que está despertando para conocer estas preciosas verdades. Te ruego y te suplico, mi Dios, que prepares sus corazones con mentes receptivas, con mentes abiertas para analizar tanto la Escritura como los testimonios. Así pues, Señor mi Dios, también te pido por ese carbón encendido sobre mis labios, para que no sean mis palabras, para que no diga lo que no es, ni tampoco diga más allá de lo que sí es. Así pues, mi Dios, te lo pido y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro divino y amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Voy a pedir a Jessy si nos puede revisar si se oye bien el audio. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a, como estamos mirando aquí, vamos a estar analizando el origen, el desarrollo y vigencia del diezmo y el sostén propio. El diezmo en realidad viene su principio desde la creación. Si nosotros nos movemos y abrimos la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, si ustedes me quieren ayudar a buscar Génesis capítulo 2, encontraremos en el versículo 16 y 17, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, para que miremos que aquí hay está el principio del diezmo y de las ofrendas también. Ya tenemos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios inspirada: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos un principio. ¿Y cuál es ese principio? El principio es que hay algo que le pertenece solamente a Dios y no al hombre. En este caso, ¿qué era lo que le pertenecía a Dios? El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Podía el hombre comer de ese árbol? No, no podía. ¿Quién había decretado esa orden? Dios. Dios. Ahí está el principio, algo que le pertenece a Dios y algo que no le pertenece al hombre. Vamos a mirar nosotros que ahí mismo en Génesis, ahora nos vamos a mover a el capítulo 14, un versículo que ustedes ya leyeron también ahí en la mañana,
Génesis capítulo 14, versículo 18. Ya tenemos Génesis 14, 18. Génesis capítulo 14 y el versículo 18. Dice la Biblia: entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le dijo, y le bendijo, y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y en el versículo 20 encontramos la primera vez que se usa la expresión diezmo. Dice: y le dio Abraham los diezmos de todo. Ahí encontramos la primera vez que se hace mención de la expresión diezmo. Pero ustedes tienen una Biblia que es la Biblia de estudio. En la partecita de abajo dice, comentando Génesis 14:20, el diezmo se remonta a los días de Adán. ¿Se dan cuenta la hilación que está haciendo el espíritu de profecía? Dice, el sistema del diezmo se remonta más allá de los días de Moisés. Se requería que se presentaran ofrendas a Dios con propósitos religiosos aún antes de habérsele dado a Moisés detalladamente el plan del diezmo. Entonces encontramos que el principio, ¿desde dónde viene? Desde Adán. Desde Adán. ¿Pero con qué se relaciona el principio del diezmo? Con las ofrendas. Así que debemos de entender que el diezmo tiene que venir a darse con ese espíritu, con el espíritu de una ofrenda, no algo obligatorio, sino con el espíritu de una ofrenda. Ahora les hago la pregunta, hermanos, ¿cuál es más importante, el diezmo o la ofrenda? Los dos. Los dos. Sí, los dos. Los dos son igualmente importantes. Porque en el pasado, cuando Adán ofreció ese primer cordero, ¿cómo tenía que ser ese cordero? Sin mancha. Sin mancha. Cordero de un año. Sin defecto. Puro. Blanco. Entonces ese cordero era santo. Ese cordero simbolizaba algo perfecto, una ofrenda agradable a Dios. ¿Y cómo es el diezmo? El diezmo también debe de ser considerado santo, sin mancha. O sea, los dos están al mismo nivel. Y los dos tienen que salir con ese mismo espíritu de gratitud. Los dos. Y ese mismo principio lo vamos a encontrar en base a la Biblia y a los testimonios. Les hago otra pregunta. ¿Cuál es más importante? ¿La Biblia o el espíritu de profecía? Los dos. ¿Cómo sabemos que son los dos? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ¿quién? Remanente. Contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, ¿qué va a tener el remanente? La simiente. Va a tener dos características. ¿Cuáles son esas dos características del remanente? Una
mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. Van a tener los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Testimonio. Ahora, el apóstol Juan está colocando al mismo nivel los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los dos están a la par. Nosotros hemos traído una tradición por años de que no están a la par, de que uno es mayor que otro. Y nosotros hemos traído por tradición también de que el diezmo es más sagrado que la ofrenda. Pero ambos son sagrados, porque ambos son utilizados para una obra especial. Ambos. ¿Quién dio los mandamientos de Dios? Jesús. Jesús, Dios. ¿Y quién dio el testimonio? Dios. Dios también. Ahora, ¿qué pasa si este remanente solamente tiene los mandamientos de Dios, pero rechaza el testimonio de Jesucristo? ¿Es remanente completo? No. No, no es remanente completo. ¿Y qué pasa si solamente tiene el testimonio de Jesucristo, pero no tiene los mandamientos de Dios? ¿Es remanente? No. No, no es remanente. ¿Qué necesita tener para que sea remanente? Los dos. Los dos. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, hay una cita por la cual estamos trayendo este tema en esta mañana. Y es que tanto los diezmos y las ofrendas son sagradas para Dios, como lo es los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Y ambos deben de ser acatados por la iglesia. Ambos. Ahora, vamos a mirar aquí esta cita. Este testimonio va dirigido tanto para la organización como para el sostén propio. Ambas, la misma cita. No es de que solamente esta cita va dirigida a la organización y no al sostén propio. Porque a veces hacemos eso. A veces aplicamos una cita solamente en una dirección. Una separación. Y hacemos una división. Pero el testimonio no va dirigido solamente a un solo grupo. Va dirigido, como dice aquí, al remanente. Al remanente. Y el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos una cita. Ya a ustedes se les regaló este libro, la colección de Cres. En la colección de Cres viene esta cita. Le voy a pedir a Jesse si me puede pasar mi clicker. Dice, ¿qué dice ahí en la partecita de arriba, hermanos? O si me traes la mochila, así ya es. ¿Qué dice en la parte de arriba, hermanos? Yes, aquí. Ajá. Las iglesias. Las iglesias. Aquí es la organización, la iglesia adventista del séptimo día, y aquí está el sostén propio. Esta cita va para los dos grupos, que en realidad es uno solo. Y para ambos va dirigido el testimonio. Dice, las iglesias deben despertarse. Entonces, ¿cómo están las iglesias? Dormidas. Dormidas. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Dormida. Y ahora nos va a decir quién es la iglesia. ¿Qué dice aquí? Los miembros deben despertarse. ¿Quiénes debemos de despertarnos? Los miembros. Nosotros. Todo el que se llame adventista. ¿De qué debemos de despertarnos? De su sueño. De nuestro sueño, dice, de su sueño
Y que cuando se despierten, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Preguntarse. Ahí viene una pregunta. Deben de preguntar. ¿Y cuál es la pregunta que es la que muchos no nos hacemos? ¿Cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto? ¿Cómo está siendo usado el dinero que hemos puesto en la tesorería? Aquí está la tesorería. ¿Y qué se coloca en la tesorería? Diezmos y ofrendas. Eso es lo que debemos de preguntar. ¿Cómo está siendo utilizado? Ahora, ¿solamente aquí en este grupito debe de preguntarse? No, en todo lugar, tanto dentro y fuera de la organización. El Señor desea que una búsqueda estrecha sea hecha. ¿Qué debemos de hacer? Una búsqueda. Una búsqueda. Pero no es cualquier búsqueda, ¿o sí? Una búsqueda minuciosa. ¿Saben que eso es lo que va a hacer el Señor? Vamos a leerlo. En el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 1. Lucas 16:1. Miren lo que dice la Biblia. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de que había disipado sus bienes. ¿Cómo es este mayordomo? Es un mayordomo malo. ¿Por qué es un mayordomo malo? Porque no estaba haciendo el dinero de su señor trabajándolo bien. Porque no estaba haciendo no estaba, como dice aquí, haciendo una búsqueda estrecha. No estaba utilizando bien lo que el hombre rico le dejó a su cargo. Era un mayordomo infiel. Infiel, era un mayordomo que no se preocupaba por lo que le habían encomendado. Sigue diciendo. Versículo 2. Aquí viene el principio. Y le llamó y le dijo. ¿Quién lo llamó? Señor. El hombre rico. ¿Qué es esto que oigo de ti? ¿Y qué es lo que dice el hombre rico? Da cuenta de tu mayordomía. Ah, así que ¿qué va a dar cuenta el mayordomo? El mayordomo va a dar cuenta de su mayordomía, de lo que el hombre rico le entregó. ¿Cómo administró? ¿Cómo administró? ¿Dónde los depositó? ¿Dónde los colocó? Va a dar cuenta. ¿Ante quién? El dueño. Ante el dueño. ¿Y quién es el dueño? Jesús. Dios, mío es el oro, mía es la plata. Así ha dicho Jehová. Así que les hago la pregunta. ¿Vamos a dar cuentas o no? Sí. ¿Individualmente o no? Sí. Claro que sí. Entonces, cuando alguien venga y nos dice a nosotros: pues yo doy mis ofrendas y mis diezmos, y de ahí para allá que se encarguen ellos. ¿Será que así va a actuar Dios? No. No, Dios no va a actuar así. Dios va a pedir cuentas. ¿Cómo administraste mis bienes? Sigue diciendo, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí. ¿Qué dijo el mayordomo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Saben que ahí estamos mirando nosotros una escena de juicio? Una escena de juicio. Una escena donde él está siendo pasado por una auditoría. Y esa auditoría
¿Cómo va a ser? Una búsqueda estrecha. Rigurosa. Por eso les hago la pregunta. Es algo sagrado y solemne ese juicio que vamos a pasar de la mayordomía. Sí. ¿Por qué creen ustedes que es algo sagrado y solemne ese juicio? Vamos a leerlo en Levíticos. Levíticos. Capítulo. Vamos a ir a Levítico para que ustedes miren. Porque ese juicio de esta mayordomía va a ser tan solemne y delicada para el mayordomo. Versículo, capítulo 27, versículo 30. Dice la Biblia. Dice Dios a través de Moisés. Su testimonio, su profeta, ¿quién inspiró a Moisés? Jesús, Dios. Dios. ¿Y quién inspiró a este profeta de aquí? Dios. Dios. Dice, y todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué dice ahí? De Jehová son. De Jehová son. ¿Y qué más dice la Biblia? Consagrado a Jehová. En esta versión que tengo dice, es cosa consagrada a Jehová. Así que es algo que es consagrado. Es algo que es sagrado. Sagrado. Así como el día de hoy es sagrado. Es sagrado. Por eso es que vamos a pasar ante un juicio por los diezmos y las ofrendas. Por eso miren lo que dice el testimonio. El Señor desea que una búsqueda estrecha sea hecha. Viene otra pregunta. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? Estaba haciendo una pregunta en su tiempo. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Están ustedes satisfechos con la obra que se ha hecho durante estos 178 años de adventismo? Vamos a ver qué dice el testimonio. ¿Dónde está la evidencia de trabajar junto con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos alejamos de la escena. Y miren cómo está la iglesia. Nuestras iglesias e instituciones, ¿qué deben hacer? Deben regresar a donde éstas estaban antes de que la apostasía comenzara, cuando éstas empezaron a confiar en el hombre y hacer de la carne su brazo. ¿Cómo estaba ya la iglesia en 1900? Apostasía. Yo estaba en apostasía. Desde 1900 ya estaba en apostasía. Ahora, sigue diciendo, no hemos de buscar a Dios en seriedad y sencillez y servirle con el corazón, mente y fuerza. Y ahora miren cómo es que se llega a la apostasía. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a la apostasía? Aquí no nos va a decir. Los hijos de Israel vieron la apariencia tremenda de la presencia de Dios en el monte. ¿Cuál monte era ese? Monte Sinaí. Pero antes de que Moisés estuviera 40 días lejos de ellos, ellos sustituyeron a Jehová por un becerro de oro.
cosas similares a estas han sido hechas entre nosotros como un pueblo. Volvamos ahora a Dios en penitencia y contrición, confiemos en Él y no en el hombre. ¿Por qué nos vamos a través de la apostasía? Porque colocamos nuestra mirada en el hombre. Colocamos nuestra mirada en el hombre. Dice aquí, esta otra cita, que también va dirigida no solamente a los de la organización, sino también al sostén propio. Dice aquí, en el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. Solamente dos lugares. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Hoy en día, interesante, sí. Me voy a adelantar, pero ahorita vamos a regresar y en la tarde, gracias a Dios, vamos a continuar con este tema por la tarde. Y nos dan la oportunidad. Amén. Claro que sí. Amén. Hoy en día no hay dos lugares, hay muchos lugares. Hoy en día hay muchos lugares donde usted puede colocar la tesorería del Señor. En 1914 se levantó un lugar, Movimiento de Reforma. En 1916 se levantó otro lugar. En 1930 se levantó los Davidianos del Séptimo Día, otro lugar. En 1951 se levantó otro lugar, Movimiento de Reforma del 51. Y en 1993 también se levantó otro lugar donde usted puede colocar el dinero del Señor. Pero en el mundo solamente hay dos lugares, nada más. Dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? Vamos a leerlo. ¿En la tesorería de Dios o en la de Satanás? Solamente dos lugares hay. ¿En la de Dios o en la de Satanás? Ahora les hago la pregunta. ¿Será que nosotros podríamos colocar la tesorería de Dios en este lugar? Sí. Sí. Claro que sí. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. O fortalecemos la causa de Dios o fortalecemos la causa de Satanás. Solamente hay dos lugares. Tesorerías. Solamente hay dos. O con nuestro diezmo apoyamos el mensaje verdadero, o con nuestro diezmo y ofrenda apoyamos el mensaje falso. Solamente dos lugares. Ahora les hago la pregunta. Cuando nosotros leemos Malaquías, vamos a leer Malaquías. Malaquías es el texto muy leído. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9. 8 y 9. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: ¿Robará el hombre a Dios? Les hago la pregunta.
¿El diezmo y la ofrenda es tema de salvación o no es tema de salvación? Sí, sí es tema de salvación. ¿Entrarán los ladrones al cielo? No. No. Dice la Biblia que no. Y ahora miren lo que dice. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. ¿A qué nivel las está colocando el profeta Malaquías? Iguales, iguales. ¿Qué pasa si yo robo la ofrenda? El robo. Es robo. ¿Y qué pasa si yo robo el diezmo? Es robo también. ¿Y será que porque me robe la ofrenda voy a entrar al cielo? ¿Y si me robo el diezmo? Tampoco. Pero miren lo que viene, que en lo cual a veces nosotros no pensamos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuántas tesorerías dijo antes el testimonio que había? Dos. ¿Y la maldición para quién va a caer? Para el ladrón. Dice aquí que la maldición cae porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. A veces nosotros pensamos que solamente el que no da el diezmo o la ofrenda es el que le cae la maldición. No es así. Miren lo que dice el testimonio. Como hay maldiciones, y esta cita va para nuevamente todo aquel que se haga profesar remanente. Como hay maldiciones para los que predican la verdad, cuando sus corazones y sus vidas no están santificados, ¿qué dice el testimonio? También hay maldiciones. También hay maldiciones. ¿Para quiénes? No están santificados. Para los que, número uno, reciben. Y número dos, mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Así que hay maldiciones, no solamente para el que roba. Hay maldición para el que, ¿qué dice aquí? Puestos. Aquí. Recibe. Y mantiene. Recibe y mantiene. ¿Dónde podemos recibir a alguien que vive del diezmo? Saben ustedes que este es un lugar en el que yo estoy ahorita, en el cual se recibe a alguien que vive de la tesorería. Este es el lugar. Y también otro lugar son nuestros hogares, donde también se reciben. Pero también de esta tesorería se mantiene al que reciben. Pero ¿cómo es que hay maldiciones para los que reciben y mantienen? A los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. Si el Espíritu de Dios no ha santificado y purificado y limpiado las manos y el corazón de los que ministran en las cosas sagradas, hablarán de acuerdo con su propia experiencia imperfecta y deficiente, y sus consejos, ¿qué dice aquí? Apartarán de qué? De Dios a los que tomen como modelo y confíen en su juicio y experiencia. ¿Saben cuál es otra palabra para apartar? Vamos a leerlo. En Timoteo,
Se me hace que es Primera de Timoteo. Y vamos a mirar cómo se llama esto de apartarse. Capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice la Biblia, inspirada por Dios. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, ¿qué dice la Biblia? Algunos, ¿qué van a hacer? Apostatarán. Esa es la misma palabra que aparece aquí. Apartarán. Apostatar es apartarse de la fe. ¿Y qué iba a ocurrir? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué? A doctrina de demonios. Y a doctrina de demonios. ¿Y con qué se suministra al que predica doctrina? Con la tesorería del Señor, con los diezmos y las ofrendas. Por eso es que solamente hay dos tesorerías, o la tesorería de Dios o la tesorería de Satanás. Solamente hay dos. Nada más. O la colocamos aquí en los que van a predicar doctrina de demonios, o lo que dice Segunda de Timoteo ahora, en el capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. La sana palabra. La sana doctrina. La sana palabra. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. La Biblia nos dice que hay uno. Pero vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la Biblia. Capítulo 6. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 al 8. ¿Y qué le había pasado a Pablo cuando escribió Gálatas 1? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Qué dice el versículo 6? Estoy maravillado. Estoy maravillado. ¿Cómo estaba Pablo? Maravillado. Maravillado y sorprendido. Porque algo le había pasado a los gálatas de Galacia. Miren lo que había ocurrido con ellos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, ¿a qué? Otro evangelio. A otro evangelio. Apostataron. De un evangelio puro a un evangelio espurio, sucio. Falso evangelio. O un falso evangelio. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio? A través de la apostasía, a través de una falsa enseñanza.
Sigue diciendo la Biblia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Mas si aún, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros. O un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado. ¿Qué dice ahí? Sea anatema. Sea maldito. Esa es la palabra para anatema. Sea maldito. ¿Y qué dice esta cita? Maldición. Que hay maldiciones. Y a veces se nos hace algo muy duro creer que alguien que está predicando la palabra pueda recibir maldiciones. ¿No es así? Se nos hace algo ilógico. Que cómo es posible que el que está predicando la palabra esté siendo maldecido por Dios. ¿Cómo? ¿Y cómo es algo ilógico que alguien que tiene una cara apacible aparenta que está viviendo una vida santa esté siendo maldecido por Dios? ¿Cómo? Dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que aconseja Pablo? Versículo 9. Como antes hemos dicho, así sea ahora, digo otra vez. ¿Qué les hizo? ¿Qué les recordó Pablo? Lo mismo que les dije antes cuando vine la primera vez, se los vuelvo a decir nuevamente ahora que estoy otra vez con ustedes. ¿Y qué es lo que les dijo Pablo? Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Imagínense, hermanos. Saben ustedes que en el antiguo, en el tiempo de los apóstoles, ellos eran celosos de la doctrina. Ellos eran celosos de la palabra. Y ellos no hacían lo que actualmente hace el adventista nominal, que le da el púlpito, y perdonen la expresión, a Juan de las Pitas. Porque solamente buscan llenar espacio. Y en los tiempos de los apóstoles no era así. Eran celosos, hermanos. Miren lo que dice aquí ahora, esta cita. Porque es que estamos tocando la doctrina en base al diezmo y las ofrendas. Dice aquí, hay temibles maldiciones, pero no están santificados por la misma. Y también temibles maldiciones para aquellos que consienten en recibir y mantener el no santificado para que les ministre en palabra y doctrina. Ahora les hago la pregunta. ¿Será que podemos caer en maldición? Porque saben que como iglesia, ¿quién es responsable de la persona que va a predicar aquí en el púlpito? Los ancianos.
Todos somos responsables, todos. Ahora, a Timoteo se le dijo, cuida la grey. Cuida la grey, Timoteo. Yo les hago la pregunta, hermano, ustedes no van a cuidar lo que el predicador le va a dar aquí a las ovejas. ¿Qué va a hacer Dios con el mayordomo? Lo va a llevar a cuentas. Lo va a llevar a cuentas. Lo va a llevar a juicio. ¿Y de quién le va a pedir cuentas? De la grey. De la grey. Le va a pedir cuentas. Ahora, es sumamente importante lo de las ofrendas y los diezmos. Es tan solemne y sagrado como la misma Biblia dice que es el diezmo y las ofrendas. Santas a Jehová. Santas a Jehová. Mías son. Consagrado a Jehová. Ustedes saben cómo se organizó el diezmo en la iglesia. ¿Saben ustedes cómo llegó la benevolencia sistemática a la iglesia? Ya sabemos que el diezmo estaba, el principio estaba en el huerto del Edén. Sabemos que ese diezmo lo practicaba Abraham. Sabemos que ese diezmo y ofrenda lo practicaba Jacob. Sabemos que ese diezmo y ofrenda Dios lo especificó más a través de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y sabemos también que los profetas estaban familiarizados acerca del diezmo, porque el profeta Jeremías dice que no le había, Nehemías, perdón, dice que no le habían devuelto los diezmos y las ofrendas a los levitas. Los profetas sabían. Y llegamos al tiempo de Malaquías, 400 años antes de que viniera nuestro divino Salvador, que Malaquías les recuerda que el diezmo todavía estaba vigente, que las ofrendas todavía estaban vigentes. Llegamos al tiempo de Jesús y nosotros sabemos que el Señor Jesús, reprendiendo a los fariseos, les dijo, es bueno que hagan esto, que devuelvan los diezmos, pero no se les olvide la misericordia y la justicia. Ahí estaba vigente. Y sabemos que el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros que los diezmos están vigentes porque ahora se les debe de llevar al sumo sacerdocio. Ese sacerdocio que ha comenzado en el cielo bajo el santuario celestial, donde ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y los que van a anunciar la obra que Él está haciendo son los ministros que están en la tierra. Y por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 nos dice, el obrero es digno de su salario. El que predica el evangelio, viva del evangelio. Hasta ahí estamos. Pero ahora, como adventistas, sabemos cómo llegó el sistema de benevolencia sistemática, el sistema del diezmo. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Aquí están los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en el año 1863. Estamos en el estado de Michigan. De este lado, en el estado de Maine, ahí hay un hombre que nació. ¿Cómo se originó la iglesia? ¿No?
Y aquí está un pastor que se llama John Nevis Andrews. Él nació en Maine, en el estado de Maine. Y en 1863 es cuando se organiza la iglesia. Pero cuando la iglesia se organiza, ya estaba instituido el diezmo. Miren lo que dice este libro, para ponerlos en contexto. Hay un libro que se llama, que lo escribió Arthur White, el nieto de Elena White, nieto bisnieto. Y miren lo que escribió él, lo que dice: el Señor me ha mostrado que si tú convocas a los ministros para una reunión y haces que John Nevis Andrews venga desde Wycon y celebre una clase bíblica, encontrarás que en las escrituras hay un plan completo para sostener la obra del ministerio. ¿A quién dio Dios en visión para desarrollar el plan de benevolencia sistemática? Al nieto. A John Nevis Andrews. Por eso es que colocamos aquí John Nevis Andrews. John Nevis Andrews vivía en Maine cuando él aceptó la doctrina del sábado. Y en 1861, John Nevis Andrews tiene que viajar a la sede central, al estado de Michigan. Todo estaba centralizado en Michigan. Ahí estaba la conferencia general, aquí, en Michigan. Y una vez que llegó, John Nevis Andrews, se reunieron, decía la cita, los ministros. Y aquí en esta reunión estuvieron, lo voy a engrandecer aquí, en esa reunión, ¿conocen a este señor con lentes? José Bates. ¿Conocen a este otro señor? Se llama John Harvey Kellogg, el papá del famoso doctor Kellogg. Este es su papá. ¿Conocen a este otro señor aquí? Se llama John Byton, primer presidente de la iglesia. John Nevis Andrews y James White. Estos cinco hombres se reunieron para estudiar el sistema del diezmo. ¿Y a quién había mirado Dios que tenía la capacidad para ese desarrollo? A Andrews, este que estaba aquí. A él lo había mirado. Y aquí, en esa reunión, miren a la conclusión que llegaron. Dice, Jaime White convocó a una reunión de negocios para que se reuniesen inmediatamente después del sábado. José Bates presidió la reunión. Se leyó y discutió sin reservas en la iglesia de ¿dónde?
de Battle Creek, Michigan. La exposición preparada en enero, en el que se presentaban los planes amplios para la benevolencia sistemática. Wagoner declaró que él había visto el plan en operación y que funcionaba bien. Andrews dijo que aprobaba de todo corazón el plan. Stewart lo comparó a los impuestos que paga la gente. Aun cuando se los aumenta, Mary Cornell declaró que no podía presentarse nada en contra de la posición tomada. John Byton recalcó que Dios es un Dios de orden y que él pensaba que era un buen plan. Rhodes solo tuvo una objeción: la cantidad requerida por el sistema era demasiado pequeña. Él dice, ¿cómo nomás vamos a dar el diezmo, el 10%? Pero ¿cuánto es lo que dice la Biblia? El 10%, el diezmo. ¿Y de ofrenda? ¿Saben en realidad qué es lo que... Los dos son importantes, están al mismo nivel. Pero ¿saben en realidad lo que debería de darse más? Las ofrendas. Confiamos. Porque las ofrendas es lo que te nace a ti dar a Dios, donde no hay una cantidad. Pero el diezmo, ya de antemano tú y yo sabemos que es de Dios. Así que ahí tú ya no estás dando nada. Él lo estableció así. Tú no estás dando nada, porque eso ya la Biblia lo está diciendo que es de Dios. Y en realidad, si quisiéramos dar, sería la ofrenda. Pero a veces solamente nos conformamos. Bueno, yo ya di mi diezmo y con eso yo ya le di a Dios. En realidad no le diste nada, porque en realidad lo único que hiciste es darle lo que es de Él. Devolverle lo que es de Él. Pero la ofrenda es diferente, porque ahí estás dando lo que es tuyo para Dios. Es como el séptimo día. Este sábado, ¿de quién es? De Dios. ¿Le estamos dando algo a Dios? No, es de Él. Pero qué bonito sería que dijéramos, hermanos, nos vamos a reunir un día entre semana, así como nos reunimos el sábado. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Vamos a alabarlo, vamos a reunirnos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a dejar de sacrificar, vamos a sacrificar horas de nuestro trabajo, horas de actividades que tenemos que hacer, y vamos a reunirnos. Ahí sí le estamos dando algo a Dios de lo que es de nosotros. Pero hoy en día en realidad no le estamos dando nada a Dios, de que diga, oh, pues yo dejo de trabajar el sábado para dárselo a Dios. No, es de Dios. Ahora, miramos nosotros aquí, que vamos llevando una hilación de cómo el diezmo y las ofrendas, su origen, desarrollo y vigencia. En 1861 ya estaba establecido el sistema del diezmo. Y John Nevis Andrews viajó a Michigan, donde se reunió con José B. Wagoner, a Byton. ¿Era Wagoner?
Sí, perdón, era Wawona. Era Wawona. Usted dijo de Kellogg. Yo dije de Kellogg, no, es Wawona. Es Wawona. Andrews y White. Nos vamos a mover ahora a la fecha de 1893. Y ustedes miran ahí una carita. ¿Alguien la conoce? ¿Ven cómo estamos? Es el pastor Jones. ¿Saben algo que tenía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía algo. Vamos a leerlo. Está en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Para que miremos algo que tenía el pueblo de Israel. Éxodo 12, es Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. Versículo 26. Éxodo 12, 26. Miren lo que dice la Biblia. Algo que dijo Dios que hiciéramos y que hacían los israelitas. Éxodo 12, 26. Y sucederá. Y sucederá que cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito vuestro? ¿A qué se estaba refiriendo? A la Pascua. Vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así que, ¿qué era lo que hacían los niños? Preguntaban. Cada vez que el israelita pintaba la sangre, la puerta con sangre, el niño venía y ¿qué hacía? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, pa? ¿Y qué hacía el papá? Le recordaba. Llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo había pasado de esa liberación de Egipto? Y aún los niños seguían preguntando: papá, ¿y esto qué significa? Oh, pues mira, hijo, esto es cuando Dios nos sacó de Egipto, nos liberó de la esclavitud de egipcia, del faraón. ¿Sabes? Nos abrió el Mar Rojo, pasamos en seco. Y ahí le contaba la historia de cómo Dios había dirigido a su pueblo. ¿Saben ustedes que hoy en día nosotros no sabemos cómo Dios dirigió a su pueblo? Porque no hemos preguntado. Y esto es lo que estamos mirando. ¿Cómo Dios ha dirigido a su pueblo? En 1893 aparece este hombre. Este hombre es el hijo de la hermana Elena G. de White. Se llama James Edson White. Edson. James Edson White. En 1893, ¿saben cuántos años tenía él? 45 años. 45 años. De jovencito, él había trabajado en la imprenta con su papá. Y él conocía el trabajo de la imprenta. Cuando fue adulto, decidió apartarse del movimiento de la iglesia y se movió a Missouri. Se movió a Missouri. Ahí él levantó su propia empresa de imprenta. Ahí trabajaba él en la imprenta. Trabajaba en un trabajo secular. Secular. Para 1893, él decide regresar a Michigan. Y cuando él decide regresar a Michigan, él llegó a donde estaban dando unas clases, así como estamos nosotros hoy en día aquí,
y encontró que en esa clase andaban repartiendo unos folletos que había escrito su mamá 2 años antes, 1891, que había escrito su mamá. Y encontró en ese escrito de 1891 que la mensajera del Señor estaba haciendo una invitación para que del norte se viniera a trabajar al sur. Del norte se vinieran a trabajar al sur. 1891. Porque toda esta área de aquí, toda esta área de aquí, estaba siendo atendida por católicos y otras iglesias. Y no había presencia adventista aquí, en esta área de aquí. No había presencia. Así que en 1893, de 45 años de edad, después de haber estado retirado de la iglesia, James White decide hacer la obra de Pablo. Invertir sus recursos para la obra. Y construye el tan conocido barco que se llama la Estrella de la Mañana. El Morning Star. Y de Michigan vienen bajando para hacer la obra en el sur, junto con otro compañero. Todos los diezmos estaban centralizados aquí, todos. Michigan, todos llegaban aquí. Aquí llegaban todos los diezmos, aquí. ¿Hoy saben a dónde llegan todos los diezmos? Aquí. Aquí llegan todos los diezmos. Maryland. En Maryland. Maryland. Silver Spring, Maryland. Aquí llegan todos los diezmos ahora. Antes llegaban todos los diezmos aquí. Aquí. Todos llegaban ahí. Y cuando él decide salir como misionero, empiezan a decir ahora los líderes de la conferencia: a este señor ni le den diezmos ni le den ofrendas, porque todos los diezmos tienen que pasar por la línea regular aquí, y de aquí se tienen que distribuir a los diferentes lugares. De aquí, aquí se controlan todos los diezmos aquí. Y para que él reciba diezmos, ¿quién tiene que dar la autorización? Michigan. Aquí tienen que dar la autorización. Si los de aquí arriba dicen que no, este no recibe nada. Aquí colocamos este librito, les recomiendo, nuestro hermano que le gusta leer mucho, se llama Portadores de Luz, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Portadores de Luz. ¿Dónde consiguen ese libro? Lo puede uno conseguir gratis en el internet, hermano. Y también lo puede uno conseguir la gran mayoría de estos libros ya los puede uno conseguir en Amazon también, si lo quiere tener en hoja de papel. Miren lo que dice este libro en la página 234. Hablando de 1893 y de la obra de James Edson White. Dice, y hablando de cómo los diezmos estaban todos centralizados en Michigan.
Y miren la obra que hizo James Edson White cuando decidió salir a predicar como obrero. En 1901, no mucho después que Edson transfirió las oficinas de la Sociedad Misionera del Sur a Nashville, Tennessee, los dirigentes adventistas de los estados del sur organizaron la Unión Asociación del Sur. ¿Qué hicieron todas las iglesitas que levantó Edson White y otros colaboradores? Se organizaron e hicieron una asociación. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es muy importante. Si usted no conoce la historia, vamos a andar brincando de grupos en grupos y grupos. Si no conocemos la historia, vamos a andar brincando de organizaciones en organizaciones y en organizaciones. ¿Saben qué hacen las organizaciones? ¿Qué producen las organizaciones? Producen defensores de organizaciones. Eso es lo que producen las organizaciones. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque hoy en día se están utilizando a estos hombres para levantar nuevas organizaciones con diferentes nombres. Y están haciendo lo mismo que hacía los líderes en Michigan. Lo mismo. En 1893 y 1891 se formó una asociación del sur. ¿Qué se formó? Una asociación del sur. Les hago la pregunta. ¿Edson White se levantó para hacer otra organización? No. No. No se levantó para hacer otra organización. ¿Qué sucedió con esta unión, Asociación del Sur? Se anexó a la Conferencia General, a la misma organización, se anexó, pero no hizo otra organización. Hoy en día han surgido otras organizaciones que están registradas como corporaciones en varios estados de los Estados Unidos, como otra iglesia, como otra organización. Pero Edson White no se levantó para organizar otra denominación. Ahora, miren lo que sigue ocurriendo. La sociedad se convirtió ¿en qué? En una rama de la unión, encargada específicamente de la obra educativa, evangelizadora y médica entre los negros. Así que ¿a quién les llevó el evangelio Edson White? A los esclavos. A los esclavos, a los negros. Pero les hago la pregunta, ¿Edson White levantó una organización negra? No. ¿O una denominación negra? No. ¿O otra iglesia adventista para los negros? No, no la levantó. ¿Podía hacerla? Sí. Sí, pero no era válido por Dios, porque ya había una, que es la que está registrada en Apocalipsis 10. No había necesidad. Si lo hacían, iba en contra del orden bíblico y en contra del orden profético. Porque en el orden profético solamente aparece un movimiento, uno.
Y ese es el de 1844. Solamente uno. Ahora. Lo único que no recibieron los diezmos eran de sostén propio. Para allá vamos. Exactamente, hermano Gilberto. Ahora miren lo que dice aquí. En 1909, sus actividades fueron transferidas al Departamento de Negros de la Asociación General de Reciente Creación. ¿Se dan cuenta? Fue adherida esta asociación a la Iglesia Organizada, la Conferencia General. Pero no es que se levantó el software para decir, oh, pues, ¿qué les parece si hacemos una denominación corporativa que se va a llamar X nombre? No lo hizo. Ahora miren lo que sigue diciendo. Miren lo que en la obra que comenzó con dos hombres. Dice, por esta época estaba patrocinando 55 escuelas primarias con más de 1,800 alumnos en 10 estados sureños. También había abierto la obra médica para negros en las áreas de Nashville y de Atlanta. Y había logrado aumentar el número de adventistas negros en el sur a más de 900. Probablemente había menos de 50 cuando Edson White concibió la idea de su misión a la Norteamérica negra unos 15 años antes. De menos de 50 a 1909, ¿cuántos adventistas habían ya en el sur? 900. ¿Y qué eran estos negros? Adventistas del séptimo día. ¿De la libre? No. No. ¿De la reforma? No. Tampoco. ¿De la vara del pastor? Menos. ¿Del evangelio eterno? Tampoco. Eran adventistas que comenzaron con la obra del sostén propio, pero que no se levantaron para hacer otra organización. Historicista. ...1909... ya está la Asociación del Sur. 1901... comenzó ese proceso, y en 1909... ya estaba adherida. ¿Qué le ocurrió a esa asociación? Lo mismo que ocurrió al comienzo aquí, en 1893. Todos los diezmos, hermanos, estaban siendo enviados para acá, para Michigan. Las ofrendas todas estaban centralizadas aquí. Nadie podía dar un penny si los de arriba no daban la autorización. Pues resulta que cuando se hace la unión, hacen el mismo proceso. Y ahora, para que esta unión suelte un penny, tienen que dar permiso los de arriba. Si la iglesia necesita algo, tiene que pedir permiso a la asociación misión. La asociación misión tiene que pedir permiso a la unión, y la unión tiene que pedir permiso a la conferencia general. La unión interamericana. Así es como se maneja la iglesia. Aquí nosotros colocamos la obra que hizo Edson White. Aquí está la iglesita. Y esta iglesita la acaparó, la tomó la asociación. Y ahora esta iglesita, ¿a mando de quién se quedó? De la asociación, de la corporación.
¿Quién controla ahora esta iglesita? La corporación controla. Los diezmos de esta iglesita, ¿a dónde van ahora? Allá arriba van los diezmos. Si ella necesita algo, ¿de quién lo tiene que recibir? De allá arriba. ¿Saben que en esta visión a mí me hace recordar mucho la parábola del rico y Lázaro? ¿Quién era el rico? ¿Cómo estaba el rico? Dice que el rico estaba sentado a la mesa, vestido de púrpura, con su anillo. Le traían el mejor banquete que podía tener el rico. Pero por allá abajo están los perrillos. Y aparte de que están los perrillos, hay un hombre que está mendigando, que su nombre se llama Lázaro. Mientras que el rico está sentado a la mesa comiendo sus buenos manjares, el de allá abajo está así, miren, pidiendo limosna. Pidiendo limosna. Esperando, dice la Biblia, esperando a que al que está así le caiga una migaja. No, que se cae de la mesa. O esperando que por algo divino, como dijo el hermano, se caiga la mesa para que se caiga todo lo que está allá arriba. Y a veces así estamos. A veces así estamos. ¿Y saben por qué? Porque allá arriba, aquí arriba, aquí arriba, hay mucho, mucho, mucho. Hay tanto, hermanos, que ya no saben en qué invertirlos. Montones. Lo invierten en la bolsa de valores, diezmos. Lo invierten en los hospitales que apoyan el aborto, diezmo. Lo invierten en comprar armas, diezmo. Lo invierten en grandes cantidades de aparatos tecnológicos, diezmo. Pero usted le quiere regalar una Biblia a este del diezmo. ¡Uy! ¡No lo toques! Tienes que esperar a que te den la orden. ¿Le quieres regalar un libro del espíritu de profecía? ¡Uy! Espérate. Primero lo compramos de los diezmos y luego se los vamos a vender. ¿Y cómo está esta pobre gente? Así miren. Como Lázaro, esperando a ver quién se digna a darle una migaja. ¿Y quiénes somos responsables, hermanos? Nosotros, porque nosotros, ahí decía, las iglesias deben despertarse. Nosotros somos responsables porque seguimos durmiendo en nuestros laureles. Nosotros mismos. Oh, pero es que, míralo, es el ungido de Jehová. Y no podemos ir en contra de lo que él diga. Señor, señora, ¿cómo va a ser el ungido de Jehová cuando a la mesa se sienta con su buen plato de carne? Que va en contra del espíritu de profecía. ¿Cómo va a ser el ungido de Jehová cuando está brincando, saltando, revolcándose? ¿Cómo va a ser el ungido de Jehová cuando está al frente haciendo que toda la iglesia beba del vino de Babilonia?
¿Cómo va a ser el ungido de Jehová? ¿Ese es el ungido de Jehová? En una ocasión, cuando dos hombres ofrecieron fuego extraño en el templo, ¿qué les ocurrió a ellos? Jehová dice que los consumió. En el momento los consumió. Pero dice que pasaron algunos años y hubo un profeta. Y había un sacerdote que se llamaba Elí. Y tenía también dos hijos, así como Aarón tenía cuatro hijos. Y resulta que estos dos levitas, estos dos sacerdotes, metían a las mujeres al templo sagrado de Jehová. Y a estos hombres que metían a las mujeres, no les pasó nada. ¿No estaríamos esperando que de igual manera cayera fuego del cielo? ¿Y por qué no cayó? Porque no estaba la presencia. Por una razón. Porque cuando la presencia de Dios no está en ese lugar, tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes gritar, tú puedes revolcarte, tú puedes enseñar lo que quieras, no te va a pasar nada. Porque la presencia de Dios no está ahí. Por eso no pasa nada. Por eso cuando Elí y sus dos hijos no les ocurrió nada, es porque ya hacía rato que la presencia de Dios no estaba ahí. Y así de igual manera, el Señor, vamos a mirar aquí, por su profeta, la mensajera del Señor decidió escribir inspirada. Miren lo que ella escribió. Había recién, en 1901, en este librito, que ya le regalamos, que se llama Spalding y Magan, en capítulo 58, titulado Las líneas regulares, carta 28 de junio de 1901. Miren lo que ella escribió. Querido hermano Daniels, el presidente, estoy enviándole algo que escribí un tiempo atrás, pero que no he buscado por faltarme las fuerzas. No está extinguido el farisaísmo en el actual mundo cristiano. ¿Dónde estaba el fariseísmo? Michigan, la sede central. Y las uniones. Miren lo que ocurre. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firme que ha impedido, en vez de avanzar, la obra. ¿Qué es lo que hace ese fariseísmo? Impide. Obstruye. Vamos a leerlo en el libro de Lucas. Vamos a leerlo en el libro de Lucas. ¿Qué es lo que impide realmente? Lucas, capítulo 16, versículo 14 y 15. Ahí se mencionan a los fariseos, el espíritu farisaico. Miren lo que dice. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Fariseos. Los fariseos. Los cuales eran, ¿qué cosa? Ávaros. Ávaros. Y se burlaban de él. Versículo 15 dice, y les dijo, vosotros sois
los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima, delante de Dios es abominación. ¿Qué puede resultar el hombre para otro hombre? Abominación. ¿Y saben por qué puede resultar abominación? Porque a veces colocamos la voz del hombre como la voz de Dios. Si el hombre dice no, ¿qué dice la iglesia? No. Y si el hombre dice sí, ¿qué dice la iglesia? Sí. Sí. ¿Y qué tal si el pastor está equivocado? ¿A quién colocaron en primer lugar? Al hombre. Eso es abominación a Dios. Por eso miren lo que dice aquí. Él desea, aparte de romper el curso, él desea que su pueblo recuerde que existe un gran espacio sobre el cual la luz de la verdad presente ha de brillar. ¿Qué ha de brillar? La verdad presente. La sabiduría divina debe recibir abundante espacio en la cual trabajar. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo debe de avanzar la verdad presente? Sin pedir permiso. ¿Ha de avanzar? Sin pedir permiso. ¿Sin pedir permiso o qué más? O apoyo de, ¿o apoyo de quiénes? Sean. De quienes se han auto adjudicado un poder dictatorial. Wow. Ahí está. Es decir, si usted tiene la fuente, que es la palabra de Dios y el testimonio, para predicar la verdad presente, ¿le va a pedir permiso a la conferencia? No. ¿O al pastor? ¿O a los líderes? No. Sigue diciendo. En el pasado, ¿ahora dónde nos remonta? Al pasado. Un grupo de hombres ha procurado, ¿qué dice aquí? Mantener en sus propias manos, ¿qué cosa? El control. ¿El control de qué? De todos. De todos los recursos financieros llegando de las iglesias. Eso es poder dictatorial. Nosotros lo controlamos porque ustedes no pueden. Nosotros decidimos qué hacer con los recursos que van llegando. Nosotros decidimos. Así que, ¿por qué creen que los diezmos y las ofrendas en la actualidad se aplican a diferentes lugares? Porque ellos deciden. Les hago la pregunta. Ustedes han salido de la libre. Si nosotros tuviéramos ese mismo proceso, y aquí se los voy a poner, esto lo vamos a mirar más tarde. Y ellos mandan, esto lo mandaron este año, junio 2023, y ustedes miran aquí, que es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre.
Y a veces nosotros seguimos durmiendo. ¿Pero qué decía el testimonio? Despierten. Miren lo que mandaron este año. Saludos. Les traemos esta breve actualización para solicitar nuevamente sus oraciones por el caso de Marca. ¿Qué están peleando? El nombre. La marca, el nombre. El juez, ¿en qué andan metidos? En pleitos, en demandas. El juez de Texas ordenó una audiencia el jueves 15 de junio de 2023 a las 9 a.m. hora central. Esta audiencia tratará sobre si el juez permitirá o no que Adventist Risk Management intervenga en el caso. Y si el juez permitirá o no la moción para descalificar a nuestros abogados. ¿Qué están peleando? El nombre. Marca registrada. La marca registrada. Esta decisión podría ser muy importante en el resultado de este caso. Y les pido que la tomen en serio y la mantengan en oración para que el Señor Dios del universo anule y haga que el juez se pronuncie solo como el Señor desea que lo haga. Gobernar así como Balaam solo podía decir lo que el Señor quería que dijera. E incluso, aunque la intención de Balaam era maldecir a Israel. ¿En qué lugar se están colocando ellos? En el lugar del remanente. Y ahora miren lo que dice. Como ese incidente, oremos para que el juez falle a favor de la iglesia adventista del séptimo día libre. Y que esta audiencia sea una bendición para el pueblo de Dios. Por favor. Toman nota en sus calendarios para tener esta audiencia en oración a medida que se desarrolle el próximo jueves. Y ahora miren lo que dice. Como lo he mencionado yo varias veces, desde antes de esta demanda comenzó y después de que comenzó, según el espíritu de profecía, en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro. Los líderes de la asociación, es decir, de la corporación adventista, instarán al pueblo profeso de Dios a guardar el domingo. Pero habrá un grupo que tendrá el derecho de llamarse a sí mismos adventistas del séptimo día. Es decir, ellos. Es decir, ellos van a entregar a los adventistas en la ley dominical. Pero tiene que haber un cuerpo registrado ante gobernación que va a defender el nombre de adventistas del séptimo día. Y eso somos nosotros, los de la libre. Miren qué más sigue diciendo. Esto lo escribió su presidente. Entonces, algún grupo, además de la conferencia, uno que promueva la verdad presente. ¿Y qué dice ahí? Legalmente tiene que tener el derecho de usar el estandarte adventista del séptimo día. Por eso, en primer lugar, no cedimos a las exigencias de la demanda. Ahora que el caso continúa, aquí viene lo que les decía. Tenemos que pagarles a los abogados todos los meses las facturas de este último mes ascienden a $45,000
por mes. 490 mil al año. Como puede ver, esta es una cantidad considerable y necesitamos su ayuda para pagarla. Agradecemos a todos aquellos que han contribuido a los honorarios legales y les pedimos a todos que vengan en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los fuertes. Marque sus contribuciones como para fondo legal o haga clic aquí para donar ahora. No es todo. Miren qué más. A pesar de la demanda, el trabajo de la Asociación Internacional sigue avanzando. Seguimos apoyando a pastores y trabajadores en Papúa Nueva Guinea, India, África, América del Sur y el Caribe. Y otros pastores. No importa que tengan otro tipo de pensamiento teológico. Y trabajadores también necesitan apoyo. Continúe, ¿qué dice aquí? Enviando también, ¿cuánto? El 25% del diezmo de su iglesia. Y si no apoya a un pastor local, considere enviar el 100% a la asociación. Ahora les hago la pregunta. ¿No es lo mismo que la Corporación Adventista, pues? Igual que Roma. ¿No es lo mismo que hace la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Bueno, en la tarde vamos a mirar más, porque la carta sigue. Y vamos a mirar cómo en la actualidad también ya están tomando control de los grupos. Ya están tomando control. Ahora, en la tarde vamos a mirar también qué le va a ocurrir a todas las corporaciones. A todas las corporaciones. Y vamos a ver cómo va a terminar el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes lo van a predicar? Por eso, ya para ir finalizando, hermanos, en este mismo libro de Spalding y Magan, dice, Dios permita, y esto va también para todas las demás organizaciones, Dios permita que las voces que han sido tan rápidamente alzadas para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el conducto señalado de Barrel Creek, no serán escuchadas. Es decir, todos aquellos que digan, no, todos los diezmos tienen que pasar por la Corporación Adventista, despierten. No le hagan caso. Las personas a quien Dios ha concedido sus recursos son únicamente responsables ante Él. Somos responsables individualmente. Y ante Él, individualmente y ante Él, dos tesorerías nada más. Es su privilegio brindar ayuda y asistencia directa. Ustedes miran aquí, en la pantalla, una fecha, 1904. En 1904 se levantó la iglesia de la escuela de Madison. También. 1904. Y esta iglesia, esta escuela, vamos a mirar que no estaba a la orden de la conferencia. Estaba afiliada. Esto viene en la colección de Spalding y Magan, en el librito verde. Y miren lo que ocurre aquí. Algunos, dice aquí,
han tenido la idea que debido a que la escuela de Madison ahora no es, ¿qué cosa dice ahí? Propiedad de una organización de la asociación, no debería permitírsele a aquellos que están encargados de dicha escuela solicitar a nuestra feligresía por los recursos que son grandemente necesitados para llevar a cabo su obra. ¿Qué decían los dirigentes? La escuela de Madison no tiene derecho a los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque la escuela de Madison no se deja gobernar por nosotros. Porque la escuela de Madison es independiente de nosotros. Así que, si ellos vienen a pedirles recursos, no les den. No les den. Eso sí apoyaron los pastores. El sostén propio. Eso sí lo apoyaron. Saben que cuando nosotros leemos toda esta historia, en la mente de la mensajera del Señor, no estaba ni la libre, porque no había venido a la existencia. No estaba ni el movimiento de reforma, porque no había venido a la existencia. No estaba la vara del pastor, porque no había venido a su existencia. No estaba ni el evangelio eterno, porque no había venido a la existencia. Estas citas están en el contexto de el sostén propio y la organización. Yo no puedo aplicar esta cita. Si yo coloco aquí la libre, no la puedo aplicar, porque la estaría sacando fuera de su contexto, fuera de la historia, fuera del principio bíblico. Y en base al sostén propio, solamente para que quede aquí registrado en esta primera presentación por la tarde, vamos a continuar parte de este tema de Madison. ¿Cómo está la vigencia de los diezmos en la actualidad? ¿Para qué deben de ser usados en el sostén propio? No son mis palabras, son las palabras de la mensajera. Y es válido tanto para los que están en la organización como para los que están en el sostén propio. Y de aquí, lastimosamente, estas citas en la organización no se pueden aplicar, porque los líderes no dejan aplicarla. Tienen ese control. Cualquiera que quiera aplicar estas citas que vamos a leer ahora, o me lo disciplinan, o me lo borran, o lo ocultan, o lo sacan, o ocultan la información. Miren lo que dice la mensajera del Señor, 1905. ¿Qué estaba en 1905? La escuela de Madison. Se me ha dado instrucciones de que hay una retención del diezmo que debería ser fielmente depositada en la tesorería del Señor. ¿Para qué? Para el apoyo. ¿Para el apoyo de quiénes? Ministros. De los ministros. ¿Y de quiénes más? Misioneros. Y misioneros. Que están abriendo, ¿qué cosa? Las escrituras a la gente y trabajando de casa en casa. Los ministros y evangelistas que están trabajando en el viñedo del Señor deben ser apoyados. ¿Puede un obrero de sostén propio recibir el diezmo como lo recibe uno de la organización? Sí, claro que sí. Claro que sí. Otra cita.
¿Para qué más se puede utilizar el diezmo? Ya miramos que es para los ministros y misioneros. Las asociaciones deberían asegurarse de que las escuelas estén provistas con maestros que sean fieles instructores bíblicos. ¿Para qué más? Escuelas. Las escuelas. Y quienes tengan una profunda experiencia cristiana, el mejor talento ministerial debería ser colocado en las escuelas. Y los salarios de estos maestros deberían pagarse de los diezmos. ¿Para dónde más? Las escuelas. Las escuelas. Pero que sean fieles. Pero que sean fieles, fieles. Al principio miramos que tenía que ver mucho a la doctrina. Si en la organización, en esas escuelas, hay maestros a los cuales les pagan del diezmo, en el sostén propio también hay escuelas. ¿Esos maestros pueden recibir diezmo? Sí, sí. Aquí dice que sí. Es más, son más dignos, como lo vamos a mirar ahorita, estos de aquí que estos de aquí. Miren qué más. ¿Para qué más? Algunos dicen que el diezmo no debería utilizarse para apoyar a los médicos misioneros. Algunos dicen, ¿qué dijo ella? ¿La mensajera del Señor? Que sí. Porque va el mensaje del tercer ángel con el brazo derecho. Es lo mismo. Dice, quienes dedican un tiempo a tratar a los enfermos, los médicos misioneros, en respuesta, dice la hermana White, a tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. Y ahora miren lo que dice. Un ministro de el Evangelio, que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Jesucristo me sigue curando. El mayor médico misionero fue Cristo. No solamente en doctrina y en palabras, sino también en la reforma pro salud. Las dos cosas. Su labor del médico misionero, como del ministro del Evangelio, es mucho más completa. ¡Claro! Y si es mucho más completa, ¿quién merece el diezmo? También ellos. También ellos, el médico misionero. Pero ¿cómo ha sido tratado hoy en día? Al revés. Porque el ministro, como viene de una escuela teológica con un doctorado, él tiene derecho. Pero este, como no pasó por el mismo proceso, no tiene derecho. Decían, algunos dicen, dice aquí, ¿para qué más? Para la divulgación de literatura. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y las ofrendas, con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa
por toda la tierra. ¿Para qué más puede ser usado el diezmo y la ofrenda? Para difundir la verdad. Nuestro humilde ministerio solamente reparte tres tipos de libros, no más. La Biblia, los testimonios y algunos libros de los pioneros. Solamente. Solamente. Nosotros no repartimos ni libros de Bullón, ni libros de Bor, ni libros de nadie más. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho la doctrina. Yo no les voy a dar a ustedes un libro que yo no haya leído. Y no les voy a dar a ustedes un libro que en vez de purificarlos y santificarlos, los lleve a libertinaje. A que llevemos la gracia de Dios a una gracia barata. No les voy a dar un libro que los va a llevar al futurismo. No les voy a dar un libro que contradiga todo lo que Dios nos dio al comienzo de esta historia. ¿Por qué? Porque con ese diezmo y esa ofrenda se ha comprado estos libros. Amén. Y si yo les doy a ustedes un libro que los va a llevar a la apostasía, yo soy responsable de ese libro que les estoy dando, que los llevará a la apostasía y que va a repercutir en su vida espiritual, de la cual yo voy a dar cuentas a Dios. Por eso debemos de ser cuidadosos qué libros regalamos. Oh, sí. ¿Qué más deben ser utilizados los diezmos? Con esta cita terminamos, hermanos. Por la tarde continuamos. Dice aquí, para iglesias, escuelas e instituciones cuyo objetivo son misioneros. Misioneros. Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Las instituciones. Pero ¿saben cuál es la nueva modalidad? Que yo levanto una escuela, pero esa escuela es mía. Y la enriquece. Y simplemente levanto, cuelgo un video y digo, hermanos, envíenme sus diezmos, voy a levantar una escuela. Vamos a comprar un terreno y vamos a hacer un puesto de avanzada. Envíen los recursos del Señor. El amigo que es muy vivo va, se compra su tierrita. En la escritura, ¿saben qué dice? Owner. Dueño. Y aparece un solo nombre. Juan Rivera. O estamos haciendo una escuela. Envíen sus recursos y sus diezmos. Empiezo a construir mi escuela. Digo, sí, todo va a ser gratis aquí en la escuela. ¿Pero de quién es? De una sola persona. De una sola persona. ¿Ustedes han escuchado el testimonio? A ver si no me... si no me deja de hablar por esto. Pero esto es para que otros despierten. ¿Ustedes han escuchado el testimonio de la hermana Lemus? María Lemus. La Lemus. La hermana Lemus, ¿no? La hermana Lemus, sí. La hermana Lemus. La hermana que está en Veracruz. Sí, sí, sí. Sí, en Veracruz. Es mi paisana. ¿Sí? ¿Tú eres de Veracruz? Yo soy de Veracruz. La 8. No sabía. Sí. Yo pensé que era de Chiapas. Y ustedes, esto lo cuento porque ella personalmente me lo contó. Y ella personalmente fue ahí a donde nos congregábamos por este libro.
ella iba buscando este libro. Este libro iba ya buscando. Este. Y recuerdo que solamente tenía uno en aquel entonces, que era el mío. Agarré y le dije, me dolió darlo porque estaba ya todo marcado, subrayado y todo, te lo dije. Viene a buscar este libro. Y se lo di, se lo regalé, le regalamos el de las trompetas, el del juicio y su orden, la escuela de Madison, le regalamos varios. Y ella, y yo le pregunto, hermana, porque a mí me sorprendió. ¿Y por qué quiere usted este libro? Me dijo, por dos razones, hermano amado. La primera es que allá donde estamos nos están presionando para que esa escuelita que tenemos ahí y esa iglesita que está ahí esté asociada con la corporación, con el distrito de ese lugar. Y yo quiero leerles al pastor esta cita, que Madison no estaba bajo la dirección de la organización. Por esta cita vengo, dice, solamente. Dice, porque yo no se la puedo decir de palabras solamente, yo se lo tengo que mostrar en el libro. Por esta cita solamente vengo. Y por eso quiero ese libro, dice. Y le pregunto y le digo, ¿y la segunda? Dice, le voy a contar mi testimonio. Juan Rivera está sonando mucho por México, dice. Y yo lo invité a él a mi puesto de avanzada. A mi puesto. Ajá, a mi puesto de avanzada. Para que nos fuera a predicar. Y le llamamos, le llamé, dice. Pero le voy a decir lo que me dijo. Cuando yo le llamé, me preguntó, ¿dónde está su puesto de avanzada? Le dije, está en Veracruz. Me respondió él y me dijo, mándeme fotos de su tierra, de su puesto de avanzada. La hermana, durmiendo, agarró, emocionada porque pues iba a ir Juan Rivera. Salió al campo, tomó fotos por aquí, tomó fotos por allá y le mandó fotos a Juan Rivera. Cuando Juan Rivera recibe las fotos, Juan Rivera le dice a la hermana Lemus, hermana Lemus, yo voy a apoyarla con una condición. La condición es que usted ponga su tierrita a mi nombre. Y yo voy y le doy una campaña ahí en su puesto de avanzada. Nada más eso, dice, ponga su tierrita a mi nombre, nada más. Y yo voy y le doy una campaña ahí. Agarra y dice la hermana Lemus, que se quedó pensando. Y pues como que despertó. No, pues sí. Y agarró y le preguntó a la hermana Antonia, le preguntó a la hermana Lilian, y le preguntó a su esposo y a otros hermanos que estaban ahí. Fíjense que esto es lo que me dijo Juan Rivera. Y la hermana me confiesa que dice, hermano amado, estuve a punto de hacerlo. Pero ¿sabe quiénes me lo impidieron? Las demás hermanos. Porque las demás hermanos dijeron, hermana, ¿y usted está loca o qué tiene?
si usted pone estas tierras a su nombre, de él, ¿de quién van a ser? Pues de él. Y el día que a él le plazca, a usted la pone de patitas en la calle. Ahora, si se muere él, ¿a quién le van a quedar todas esas tierras? A su esposa y a sus hijas. Y lo más sorprendente es que dice, ¿usted cree que eso hace un hombre de Dios? ¿Se dan cuenta cómo nosotros con nuestro diezmo podemos estar apoyando la mentira y el error? Y cómo pareciera que no estamos dormidos, pero estamos en un sueño somnoliento. Ahora, ya para finalizar, ustedes pueden hacer la obra, hermano. Amén. Porque las citas están ahí. Amén. Y yo no vine acá por la tesorería. Yo vine acá para invitarlos a ustedes a que sean verdaderos de sostén propio. Amén. Que no se unan ni se registren con ninguna organización. Porque por la tarde vamos a mirar cómo van a terminar las corporaciones. Y vamos a mirar cómo ese mismo espíritu que estuvo en Battle Creek es el mismo espíritu que se levanta siempre en toda organización registrada ante el Estado. Así es. Porque hay un control. Hay un control. Los libros que les hemos obsequiado a ustedes, hermanos, son porque otros hermanos han apoyado para comprar esos libros. Amén. Agradecemos. Y los cuales también el Señor les ha dado para que ustedes los lean y también los prediquen y los compartan. Esa es la invitación. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de rodillas. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a darle gracias a Dios porque ustedes han decidido apartarse de la organización de la Libre y han venido y han decidido ser del sostén propio. Amén. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, este es tu día santo. Señor, este es tu día bendito y apartado, que tu palabra dice que es santo, es delicia, es gozo. Y así de igual manera deben de ser los diezmos y las ofrendas y los diezmos para la predicación y el avance de tu obra. Son tus recursos, no son de nosotros. Hasta ahorita, Señor mi Dios, puedo decir como el apóstol Pablo, no he sido carga en ningún grupo. Al contrario, me deleito y me gozo en el compartir tu palabra para que tus hijos, ese remanente que va a tener los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, se levanten como obreros misioneros. Amén. Se levanten como iglesias misioneras, que se levanten bajo el sustento del sostén propio. Que con la unción de tu Espíritu Santo sean dirigidos por ti desde lo alto. Y que así como cayó el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. Así de igual manera, el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de tus hijos que están aquí, sobre esta iglesia, y al caer ese Espíritu Santo sean enviados. ¿Enviados para qué? Para, como dice tu palabra, para dar buenas nuevas a los abatidos, para levantar a los cansados, para libertar a los cautivos, para traer el año de abundancia y de paz y de juicio también. Y eso lo van a hacer las
iglesias de sostén propio y los misioneros que van a salir con ese mandato. Así pues, Señor, dirígenos, bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor, las manos que las hicieron, los medios por el cual se obtuvieron, y que nunca de los nunca falten en nuestros hogares, y que nos ayudes a compartirlos con aquellos que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.